Señor. Perdón. Joven. Buenos días del mañanero. ¿Cómo estás, joven? ¿Dónde está Marco Chávez? Gusto saludarlo, Marco joven. Chávez de la tele. Gusto saludarlo. Deciré, ¿cómo está Deciré? Muy bien. Joven, Deciré, qué gusto y qué placer de tenerlo aquí. ¿Cómo está? Dayana Medina. ¿Cómo estás, joven? Dayana Medina. Molina. Este es su canchón de los jóvenes, ¿no? Él entra, viene cuando quiere, entra y sale. Vine. ¿Con qué negocio está ahí ahora? Vine. Lo sabemos, pero cuéntenos. Es que no lo esperábamos. Y ahí me bueno, siento usted yo, se entra, deportes. Interrumpe. Aquí se sientan, aquí charlan con Ronico. Claro, en el tema de deportes, así es. Ah, entonces nos está mirando todas las mañanas. Muy bien. Todos. Vine para hablar con ustedes. A ver, ¿sobre qué? A vos, Dios mío. Vas a estar en el culto. Ajá. Para la Semana Santa. Sí. Usted también. Ya, voy ahí. Vos no vas a estar saliendo. ¿Yo? No vas a estar saliendo. Va a ir al culto conmigo. La va a llevar. No va a ir de viaje, ¿no? Sí, porque vine porque estoy trabajando en un buffet. ¿Cómo? ¿Buffet? Estoy trabajando ¿de comida? En un buffet. Aquí lo de comida, no, eso, pues, buenísimo, ¿cómo de comida? Claro. De abogado. Ah, de abogado. Un consorcio. Porque estaba pasando y había un letrero que decía se necesita joven, buffet. Entonces yo dije, aquí es. Y entonces entré. ¿Y lo aceptaron? Ajá. ¿Y por qué? Porque... ¿Usted tiene experiencia en el buffet? ¿Cuántos años he trabajado en buffet? ¿Está de correchipilo? Años de año. ¿En qué ha trabajado? En buffet. ¿En qué buffet? En todos los buffet. En ese... De... En ese... Casarón. ¡Ay! Eso. Entonces, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puro mesa. Y cuando ya me doy cuenta, no había comida. No, pues. Y, no. Y había puro libro. No. Y de ahí llegó el tipo que me iba a contratar. Ay, no. Tipán. ¿Y quién lo contrató? ¿Qué es lo que querés? Yo quiero trabajar acá. Tenés, me dijo, experiencia en buffet. Ya le dije que no, ya por último quedate. Me dijo, vas a hacer aquí. Yo, buen tipo. No, lo contrató. Mi jefe. ¿Y quién ha sido su jefe que lo ha contratado? Lo traje a mi jefe. ¿Lo trajo el jefe? No le digo. No. ¿Está aquí? Ajá, lo traje. ¡Mire, mi jefe! ¡Uy, había sido el doctor! ¡Doctor, doctor, viste! ¡Doctor! ¡Doctor, aquí es, mire, donde le dije que son mis amigos! No. Querido doctor. Doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, distinguido? El micrófono, camarada. Doctor, lo tiene. El gusto es mío. Lo tiene en el hombro. Él es mi jefe. Él es mi jefe. Bueno, lo traje para él. Él son mis amigas. Mire, ella es la de Sirena. Vaya, hombre, la conozco. Pero como una mira bonita de reventa, mujer. Reventa, mujer. Y la otra es Dayana Medina. Pero claro que sí. Molina, ¿cómo está, doctor? Qué gusto verla. Qué placer de verlo. Oiga, hay que echarle más al cheruje, ¿no? Cada vez más flaca usted, cada vez más tibi, como dicen en el campo. Estoy haciendo ejercicio, no me maltrate. Bueno, está muy linda usted. Buen día, Dayanita. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué placer de tenerlo aquí. Él fue que me contrató a mí. Así es, ahora el joven es un joven junior. ¿Ya? El hombre se quiere dedicar a las leyes. ¿Y quién soy yo para cohibirle, digamos, en la carrera profesional? Pero así sin experiencia, ¿usted los contrata? En realidad, mire, vivimos en Santa Cruz, en Santa Pues. ¿No? ¿Con como muñeca? Como que usted venga a la tele. Usted no estudió comunicación. No. Pero yo para que lo hace bonito. Gracias. Entonces, voy a ser abogado. Exactamente. Voy a ser abogado igual que el doctor. Va a ser abogado y ha venido a mi bufet. ¿Y claro, quién soy yo para cohibirlo? Conoce de leyes. Tiene talento el joven, bueno, parece. Bueno, tuvo un percance, ¿no?, de leyes. Y ahí fue que nos conocimos y... ahí fue que el base, digamos, ¿no? Oiga, ¿y cómo están trabajando? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenos bueno, un poquito. Bueno, primeramente a dejarla clara las cosas. Sí, Juti, es intolerable, prefieren, Marquito. ¿Ya? Junior. Dígalo. Dayana. Díganos. Lo que pasa en Semana Santa. ¿Qué quieren hacer en Semana Santa? Irse a beber. Los pelados fueron en Semana Santa para salir disparados tras el trago. Claro, yo no terrible. Sé por qué tenemos una juventud tan borracha. Ay, está no. prohibido. Está prohibido. Por la ley. Y hay una cosa muy bonita que hay que decirle clara las cosas. ¿Ya? ¿Cómo son? Es muy importante. ¿Qué dice Semana Santa? No dice fin de Semana Santa, dice Semana Santa. Ya, claro. Está la musiquita que le pones. ¿No? Lo que tiene que hacer el conciudadano, queridos compatriotas. Ok.
no pueden salir a beber. En especial los jóvenes. Es como que usted, Dayana. Yo. Porque son buenas para después cuando los paran los pacos. Ah, así, no, pero yo no fui que no me quedo. No, hagamos de cuenta, Junior. Hagamos de cuenta, doctor. Que le sirva de ejemplo y ahorita me da a contestar cómo se llama este caso. A ver. Es como que usted, Dayana, se vaya a la casa al cortejo. El fin de semana. El cortejo le va a decir, venite, mi amor, miremos película. O sea, peliculemos y todo esa cosa. Entonces se va a la casa del cortejo. Sí, vamos, ¿qué película vamos a mirar? Tal película. Ya, muy bien. Le pasa un vaso con agua, pero resulta que el vaso con agua había tenido su... ¡Gin! Quiero saber a dónde va a llegar. Bueno, usted mira la película, hace lo que tiene que hacer. Ya. Se vuelve para su casa. En el auto. La agarra los pacos. ¿De quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Del cortejo, claro, por haber dado trago, ¿no? Pero esto, a la ley... Eso a la ley no le interesa. Lo que interesa es que usted consumió, que usted bebió. Y eso no se puede hacer peor en Semana Santa. No, ¿cómo se llama este caso, querido Junior? Ese es un delito pasional. ¿Cómo pasional? Porque ella tomó por pasión. ¿Cómo? Ella se entrega al frenesí, digámoslo así. En este momento ella se está entregando al frenesí. Y empieza el frenesí, empieza el franeleo tradicional y empieza el... Y a la cárcel, a la cárcel. Es así. Oiga, y según la ley, ¿qué joven? ¿Qué? A la cárcel. Mira, hay tres cosas importantes, Junior. Junior. La primera, la segunda y la tercera. Espero que le quede claro. Que no hay que perder ducta, porque nosotros estamos... peleando para que los jóvenes dejen el trago. ¡Trago! Para Semana Santa. ¿Y cómo va a ser para que eso sea posible? Para que todos los jóvenes se concienticen y dejen el trago este fin de semana. Porque hay muchas personas que dicen, llega fin de semana, feriado largo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a juntarnos, a tomar unos traguitos? Es la mentalidad de muchos jóvenes que ahora tienen. Bueno, no hay que confundirse, ¿no? No hay que confundirse. No es lo mismo un metro de té. No es lo mismo... No es lo mismo. Me están pateando, no me están. Algo me está dando calambre. No es lo mismo un metro de encaje negro. No, 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 ahí nomás, déjelo. Déjelo nomás. No es lo mismo. Déjelo. ¡Ay, carajo! ¡Déjelo! Está pellizcando de directo. Mierda, que no lo deja decir a uno su brazo, pues no. Chutio, ¿qué consecuencias tiene una persona que bebe cuando la ley te dice que no bebas en Semana Santa? ¿Cómo? Está aprendiendo, está aprendiendo. Está aprendiendo. Todavía la trompetita la tiene delgadita. Parará papá, ¿no? No, no puede, no, o sea, no puede manejar cuando está bebiendo. No se puede manejar bebiendo. Segundo, y esto que quede muy, muy clarito. No importa. No importa, porque mierda que está de moda agarrar a las mujeres. Venite, voy, ya vas a manejar y yo bebo. Así usted esté bebiendo. Si usted se la le tira pues para su pico a su mujer. Entonces, cuando usted le da su pico a su mujer, también le pasa el tufo. Se traspasa el trago. Sí, si se traspasa el COVID, se traspasa el trago. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿ve que yo sé? Entonces, lo que queremos dejar claro, ya, para que los ciudadanos y los compatriotas, queridos compatriotas, Semana Santa es para una cuestión de reconciliación. Con el de allá, porque usted sabe que hay un padre que todo lo ve, ¿no es cierto? Y es el padre que presta la casa para que los hijos beban. Y él se lo ve todo y es un alcahuete. Está prohibido. No se puede hacer eso. No hay que irse a los pueblos, nada. Entonces, a ver, para entender un poco. No se pueden ir a los pueblos. Así el bolererío. No se puede. Mire, buscan a qué pueblo, Junior, querido. ¿Qué pueblo hemos estudiado donde más se van a beber y a hacer... ¿Cuál? San Maipata Concepción. Sí, señor. Buenavista. Allá está la gente ahorita. Sí, señor. Allá está. Y no se puede. Hoy día empieza el frijol. Las carreteras, el frijol, las carreteras están tremendamente... ¿Cómo están las carreteras? Están trancaderas. Están... Está bien, el mensaje de día entonces. Trancada la carretera. Trancada. Porque todo el mundo pela por Semana Santa y mire las trancas, son lleningas de vehículos y vehículos, hijitos de papá, hijitos de mamá también, porque un padre no lo hace solo. Doctor, ¿y usted que no va a abrir el buffet, qué va a hacer con el joven, su correchipilo? ¿No va a tener que hacer los trámites en estos días? Bueno, con el joven estamos practicando, ahorita vamos con el paroroto.
Mire usted cómo aprendió. Está aprendiendo, o sea, ¿no? Rápido, aprende. Voy a ser abogado. Primero, pero... En 4 años voy a ser abogado. En 4 años yo lo voy a sacar abogado y en 4 años vamos a seguir y vamos a hacer el caso terrorista. Doctor Juan. ¡Ay, no! No, porque es grave. Y Emma ya la está aprendiendo la cancioncita. El dron pronto funcionará casi 1 millón. Doctor. El bron. Y eso sería todo. Dejen de beber. Pelamos bien, bien, doctor. Gracias, oiga. Es que me da la... Es que la llanita pierda queda. Doctor, es que bueno, la... gracias. El mensaje entonces para este fin de semana. Muchas gracias. Este joven Ay, ya lo saben entonces, ya lo saben. Tengan cuidado que la ley está en las calles ahora. ¿De qué va a ser para Semana Santa? No, nosotros tenemos el culto, ya saben, del alba, el teatro. Es la de allá el problema, doctor. ¿Cómo, yo? No, no, yo... Va a ir al culto del alba, va a ir a verme. Pero en el la ley es para todo, porque también uno por ser cura no va a ser cura, va a ser la misa, se va a tomar mal el vino. El vino también da tufo, y el cura tiene su auto, y el cura se va andando, igual el Paco te puede agarrar. Así que los curas también. Gracias, prohibido, doctor, por las recomendaciones. Nada, gracias, joven. Así. Éxito, gracias, en su carrera de en 4 años me van a ver. Perfecto, aquí lo vamos a estar esperando. En 4 años, cada abogado. Negocio.